perfect well with that we'll get right into it take questions for Ezequiel. Ezequiel. um you're the most fouled player in major league soccer right now i'm curious uh, does it frustrate you on one hand and i guess maybe make you proud on the other hand that that's what opponents are having to do to try to stop you or slow you down bueno dice que eres el jugador con que con más faltas te, te han cometido este año Si, sí, en un sentido frustración, pero al otro lado quizás es un no sé, una señal de orgullo, o cómo lo ves. No, no lo tomo, lo tomo con calma. Eh, creo que es parte del juego. Uno siempre juega para, para ayudar al equipo, para tratar de, de sacar los puntos, que, que la verdad que es lo más importante hoy en día, porque no hace falta ganar. Eh, quizás no le doy tanta importancia a eso porque es parte del juego. No, I try to stay calm about it. I think it's part of the game. I know that teams are just trying to play their best and try and take the most points that they can out of every match. So I try to be calm about it and just think of it as part of the game. ¿Cómo estás? Felipe? How are you? Felipe. i two questions. i a con apenas 21 años, ambicioso, yo me imagino que estás pensando en tu futuro, ¿Cuán, ¿cuán difícil ha sido este año? Un año complicadísimo para todo el mundo, pero para los futbolistas que viven de este deporte, ¿cuán difícil ha sido? No, la verdad que, bueno, creo que fue un año, un año muy malo para todo, para, en todo sentido. Yo creo que no solo para el jugador de fútbol, sino para todo, para todo el mundo. Porque se paró todo el mundo, pero nada, son cosas que pasan y hay que saber sacar adelante todo esto que estamos pasando. I think it's been a hard year for everyone, not just soccer players, but uh, everyone in general, because the whole world has stopped. Um, so it's it's been a difficult year. Y, y la segunda, si yeah. si podrías hacer una autocrítica del de, del equipo, cómo está el equipo, el estado anímico. Eh, ¿Qué es lo que está faltando eh, de futbolísticamente al equipo ahora mismo? No, creo que nos está faltando eh, ganar, creo que es lo muy importante. Por ahí eh, hay, hubo muchos cambios, como decís vos, fue todo muy raro este este año. Eh, hay cuerpo técnico nuevo, bueno, muchos jugadores nuevos. Eh, la verdad que, que nos está costando sacar los tres, los tres puntos que, que son muy importantes para nosotros, pero... Estamos haciendo todo lo posible para, para quedarnos con el resultado, pero no se nos está dando. Vamos a seguir trabajando, mejorando, porque hay muchas cosas que mejorar, pero eh, nada, estar tranquilo y sacar esto adelante. I think lo que what we're missing is just the wins, which is obviously the most important part of the game, un it's been a strange year and as you said there's been a lot of changes, uh, new coaching staff, new players. Um, so the only thing we're missing right now is to to be able to get the three points in every match. But it's something that we're working hard on. We're trying to get better uh, and doing our best. Ezekiel, hey, uh, with the departure of Pity, si since then, do you feel like there's more responsibility on you to just be the guy on the field that helps drive the team forward? Si con la salida de Pity, si crees que tienes más responsabilidad en el equipo para para, eh, bueno, mover, atacar en el equipo o, o llevar el equipo. Sí, la verdad que, bueno, la, la salida de Pitti por ahí me afectó bastante por el tema de que por ahí teníamos un poco más de juego a, a la hora de atacar, pero bueno, hay muchos jugadores muy importantes dentro del, del equipo, del grupo, que, que pueden hacer la función eh, igual que, que nuestro compañero Pitti, pero, pero nada, no. Es, como te dije, tratar de estar well, without pt, you know, we're, we're missing what he was able to bring, especially at the moment of attack with his qualities. but i think within the team we have guys who, uh, you know, are able to, to do that within how we're trying to play as a group. Um, so we just have to try and improve and, and make the best of it and uh, keep moving forward. Es de aquí el Felipe otra vez. Mira, obviamente pues estás acá. Eh, no espero que contestes con mucha, mucha claridad, pero ¿cómo, cómo ha sido el, el proceso de quizás pensar de lo que pasará con tu futuro, tu futuro después de este año, de cuando se termine este año con el Adelante United? No, bueno, siempre, siempre lo, lo he dicho. Estoy viviendo el presente, vivo el día a día como jugador. Creo que, que es lo más adecuado. Después, nada, eh, siempre tratar de, de dar lo mejor para Atlanta. Que, que hoy me toca defender los colores, defender este club. Y, nada, después se, se verá que, qué pasará en el futuro. Pero hoy en día tengo la cabeza acá y, y esos, esos temas se los dejo a mi representante y, bueno, y a la gente del club que, que lo sabe manejar mejor. Siempre he dicho. vivir a día so right now my, my head is focused on atlanta. Uh, i'm defending the, the colors of this shirt, and in the future we'll see what happens, but i leave that to uh, my representative. but at the moment, my head is focused on atlanta. ezekiel, in, in, from your perspective, what is uh, missing from this team right now, just in terms of creating the chances, because we've seen you guys, you know, in past years, uh, be able to create chance after chance, and they just don't seem to be happening as regularly right now. What is what is kind of missing, or is there something missing from this team right now? In your opinion, what is missing in the team, in that it is not creating the chances that we have seen last year or before? Do you think there is something missing, or how do you see it? Yes, as I said before, I think we have to improve a lot of things. It is not giving results because, well, for lack of de por ahí crear ocasiones de gol de convertir y, y estamos recibiendo también muchos goles eh, por propios errores nuestro, obvio pero nada tratar de, de mejorar en esas cosas de, de trabajar día a día y sacarlo adelante creo que esto tenemos que sacarlo adelante todos juntos porque estamos pasando mal y, y sé que lo vamos a sacar adelante yeah, as I said, we have a lot of things we can improve on um, I think as you said we're not creating the chance And we're not converting the chances into goals right now. Um, and we're also giving up goals because of mistakes that we're making. So we know that we have things to improve. Uh, we're working hard to try and correct them and we just have to move forward. Es aquí la última mía. Eh, ¿cómo han sido estos partidos con, contra Miami? que hay jugadores ahí que, conoce, que que todos conocen, tenés a Leandro ahí dándote pata siempre que, que puede. ¿Cómo han sido esos partidos contra el Inter de Miami? Porque hay jugadores que obviamente se conocen muy bien y se están convirtiendo en partidos muy apretados como mini clásicos también. Sí, creo que se, se armó un lindo, un lindo rival en contra, con el Inter, creo que... Que, que está bueno jugar con ellos, bueno nosotros tenemos compañeros como decís vos, González Pire, yo tengo Nico Figal, que, que me llevo muy bien y, y nada, la verdad que se arma se arma lindo y nada, bueno ellos están está tocando quedarse con el partido pero nada, ahora el Dolzado van a venir acá a casa y nosotros nos vamos a ser fuerte y vamos, vamos a sacar el partido adelante. Miami's a nice rival to play a nice opponent to play against. Um... Because of the games and because we have ex-teammates who are, you know, on on the side with Leandro and for me Nico Figal, so it's nice to play against those guys. But we know that they're going to come here Saturday and try to win, uh, so we have to prepare and uh, you know get ready for the match. The team got a couple of days off uh, earlier this week for the first time in a long time. How could just getting some time away from soccer uh, help improve the performance on Saturday? Esta semana el equipo tuvo dos días de descanso. ¿Cómo crees que eso puede ayudar al equipo? No, yo creo que va a ayudar. Eh, por ahí veníamos también eh, con una carga de jugar todos los días. Ahora tenemos, tuvimos dos días de descanso, toda una semana para prepararnos para, para este sábado y ahora no tenemos excusa. No tenemos excusa de descansar, no tenemos excusa de, de nada. Solamente ir el sábado, ganar. I think it'll help. Uh, before that, we had been playing every day for a while, but with the two days off um, and then having the whole week to prepare for this game, I think we have no excuses. So we're preparing hard for Saturday. We want to take the three points, and we know now there's there's no excuses of uh, of little rest or anything like that.

Anything else? No? All right. Thanks, guys. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias, gracias Ezequiel. Arraso. Cuidate, hombre. Suerte. Gracias.